A continuación vamos a tejer un punto alto doble en la cadena, en la primera cadena que elaboramos. Nuevamente tejemos un punto alto doble dentro de la misma cadena. Tejemos un tercer punto alto doble. Un punto al aire y vamos a seguir trabajando en el mismo punto. Un punto alto doble más dos. Y en el punto al aire de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto doble. Y dos más. Más tres puntos altos dobles. Hola, ¿qué tal? Suscríbete a mi canal y toca la campanita para recibir videos de estreno. Giramos el tejido y hacemos cuatro puntos al aire para subir. En el punto al aire tejemos tres puntos altos dobles. Más un punto al aire.
Llegando al cuarto motivo, vamos a hacer lo siguiente. Un punto alto doble. Dos puntos al aire y repetimos 6 veces más. Aquí está mi mini chismosito. Viene a supervisar que todo esté en orden. En este arco hacemos un punto bajo, giramos y en cada arco vamos a tejer un punto bajo, 3 puntos altos, 3 puntos altos. Y terminamos con un punto bajo. Thank you.
un punto al aire y 3 puntos altos dobles para terminar. Damos vuelta al tejido y vamos a tejer 4 puntos altos para subir y nuevamente tejemos con la vuelta anterior. Giramos el tejido . Nuevamente nos guiamos con el patrón anterior.
Esta es otra puntada, es una puntada calada, para darle un acabado más elegante.